Bienvenidos al último partido, bienvenidos a este Javi contra Daniel Aguilar. Capo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, buenas noches. Bueno, perdón, Capo y este maravilloso señor o señora o alguien que nos alegra la vida, como es la Play. Pero tú te preguntarás desde casa, ¿y yo? ¿Cómo puedo conseguir una Play? ¿Cómo? Pues nosotros te lo vamos a decir hoy aquí, a las 002, en Virtual. No, lo vamos a decir ahora mismo. Ahora mismo, ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta? Un pastón. Mucho. Y nosotros te queremos facilitar el que puedas conseguir una Play. ¿Y qué tengo que hacer? Pues puedes ir a una tienda Orange a enterarte del precio, una tienda Orange que tengas en tu barrio, o entras en jointhegame.es. ¿Y tú, Capo, me vas a decir cuánto cuesta al mes? Pues… Dime cuánto cuesta. Es que no lo sé. 12,95. ¿12,95? ¿Eh? 12,95. Perdón. Sin 95. 12 euros. Mira, 12. Te lo bajo. 12 euros. 95 al carajo. 12 euros al mes. Tú vas a una tienda Orange y dices, oye, mira, me he enterado, estos chavales me han dicho que hay una Play por 12 euros al mes. Y te van a decir, bien, te vamos a informar. O si no, entras en jointhegame.es y te informas. Hostia, pero 12 euros está genial. Hombre. Está bien, está bien. ¿Sabes lo que está bien también? ¿Qué? ¡Ver lo que ha pasado en la final! ¡Ah! No nos hemos salido de plano, creía que sí. Bueno, aquí estamos viendo lo que ha pasado en la final de el señor Daniel Aguilar. ¿Cómo está Dani, eh? Se va a colocar top 1 del ranking, ¿eh? Sí, sí, sí. Está Kone, que también lo ha hecho muy bien. Ha eliminado a Gravesen, un gran día. Su debut, su primera vez, qué bonito todo. Hasta que llega Dani Aguilar con la agrupación de Bordi Valcorcón y te dice, ¿sabes qué? Me lo llevo. Me lo ¿Y llevo. ¿Sabes qué? Está Javi arriba de la colina desde hace una semana, que me ha puesto en la colina unas plantitas y unas historias que no me gustan nada, y voy a recuperar la colina para poner lo que yo quiera. Ha llegado a casa como si de un SWAT se tratase, ¿no? Patada en la puerta, manos arriba, queda usted detenido. Tiene derecho a un abogado y tiene derecho Javi a jugar este partido. Sí, vamos sí. A ver qué tal lo hace Javi. Seguimos viendo imágenes aquí, cómo no, de lo que ha pasado en un partido donde Kone no ha podido remontar. Y te digo más, Capo, encima de este partido, es una reedición, sí, sí. Es una revancha, es una vendetta de lo que ocurría hace dos semanas. Sí, es como cuando te tomas un trago de Evo Life to Sport, que siempre dices, pues me voy a tomar otro, repito. Pues en este caso, repetimos final. Y a ver, Walk, que creo que está con los protagonistas de esta final. Efectivamente, chicos, estoy con Daniel Aguilar, primer jugador que va a pasar aquí por la entrevista. Decía a mis compañeros que es la reedición, ¿no?, de la final anterior. Cuéntame un poco qué pasó ese día, por qué se te escapó y qué puede ser hoy diferente. Bueno, ese día yo creo que no planteé mal el partido. Al final él llegó arriba y me marcó. Yo tuve las mías y las fallé. Y bueno, intentar arreglar esos errores de cara a puerta y poder llevármela esta vez. Bueno, no ha habido ningún jugador que haya perdido el trono y después lo haya vuelto a recuperar. Tú tienes aquí tu oportunidad. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué es tan difícil volver a estar arriba de la colina? Pues es que creo que en cada entrevista se dice lo mismo, por el nivel que hay en España ahora mismo. Puedes llegar al top 50 y ganar al top 10, o el top 16 ganar al top 1. Bueno, y antes sí que me has esquivado una pregunta. Ahora ya es el momento, ¿eh? ¿Dónde crees que van a estar las claves de este partido ahora sí contra Javier? Pues creo que las claves van a estar en la mentalidad. Sé de sobra cómo juega, cómo defiende, cómo ataca. Entonces, yo creo que tengo que estar muy metido en el partido, no gesticular tanto ni irme tanto del partido. Si fallo una, seguir, no pasa nada por fallar, y creo que tengo que estar muy mentalizado. Bueno, pues nada, mucha suerte, ¿eh?, esta vez, a ver si puedes alzarte con la victoria. Vamos a hablar ahora con su rival, con el rey de la colina, que de momento tienes el trono. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, ¿qué crees que puede pasar? ¿Te lo puede arrebatar Daniel Aguilar?
Claro que puede arrebatármelo, pero bueno, para eso estamos, para que no pase, y vamos a ir a por todas. Bueno, la vez anterior ya le venciste. ¿Dónde crees que te llevaste el partido? ¿Cuáles fueron las claves para que salieses victorioso? Yo creo que fue, como él dijo, que no jugó tan bien. Yo creo que hoy está mejor que el otro día, y yo creo que si no juego mejor que la otra vez, me puede ganar. Bueno, todo el mundo ha comentado que quizá Daniel Aguilar es un poco más favorito que tú a la hora de jugar, ¿no?, este encuentro. Cuéntame un poco tú qué piensas, si esto te afecta moralmente o si estás cómodo con, bueno, esto que se comenta. No, simplemente a mí me duele la cabeza, lo único que me preocupa, no me importa el rival. Y bueno, si yo estoy focus en el partido, pues no tengo ningún problema en enfrentarme a quien sea. Bueno, pues nada, mucha suerte a ti también, chicos. Ya está todo dicho, ahora sí que sí, vamos a por el partido. Lo dejo todo con vosotros. Bueno, vamos a ver el bracket. Lo primero, Javier, que se enfrenta a Daniel. Daniel, que ha ganado a Paco y a Cone. Sí, sí, al debutante Cone. Y ojo con Javi, que decía ahí, me duele el tarro, me duele la cabeza, me duele con lo que acabo jugando, ¿no? Que es la cabecita, porque al final las manos tienen su cierto punto de habilidad. Pero en un videojuego como bueno, este, lo más importante… Mentalmente, lo más importante en la vida, capo. Lo más importante en la vida, capo, la cabeza. Bueno… Vamos a ver qué tal, porque están a punto de entrar nuestros dos protagonistas por el túnel de vestuarios. Hay que hacer así, ¿no? Como las grandes aficiones todavía no están preparados. Hay que aguantar un poco, hay que calmarse un poco, hay que respirar un poco. Pero lo tienen ya, están ya preparados. Va a sonar el himno de la liga. Hay que nervios, Ibai. En cualquier momento. Hay que nervios. Ahora sí, suena el himno. ¡Claudi, ponme los tambores de guerra! Llegan los comandantes. Daniel Aguilar, el primero. Daniel Aguilar, el primero. Caballero, pase, póngase en su sitio. Serio, firme. Y entra Javi, mi villano favorito. Javier, deportista, va al gimnasio. Levanta 130 en press banca. No os dejéis engañar por esa cara de niño. Porque tiene veneno dentro, amigo Víctor. Amigo Capo, habla tú, que este sí, está muteado. Where is Víctor? Ahora, Víctor. Hola. No me quería perder esta fiesta, ¿eh? Yo no me pierdo ni una. Y esta no iba a ser menos, la gran final. A ver quién se queda hoy el trono. Grande, Víctor, como siempre. Las fiestas tú, el primero, cerrando la discoteca. Y hoy cierras la Liga de Esports. Claro que sí. Virtual Santander. Hombre, hay que aprovechar el tiempo, ¿eh? Que la vida es lo más importante. Veremos hoy quién se queda el trono, Capo, porque como decíamos antes, nadie lo ha perdido y después lo ha vuelto a recuperar. Daniel, ¿sí?, Aguilar, que podría ser el primero. Y el único que ha estado dos semanas seguidas en el trono ha sido Gravesen, sí, que ha caído hoy en el primer partido de la tarde. Y Javi, mi villano favorito, que tiene una oportunidad de oro para ser todavía más malvado y mantener ese trono en su haber. Bueno, veremos, ¿no? Porque hoy le están intentando robar a él. ¡Mirad esa cara! El villano de un loco. Javier Pérez. Javier Juas en Twitter. Seguidle. Juas, Juas, Juas. Es la risa del villano. Es la risa del villano. Mientras acaricia al gato, en su caso, acaricia un bote de almendras. Porque es un chico healthy, es un chico fit. Y ojo con el draft de Dani Aguilar. Víctor, ¿qué te parece? Me parece una locura, ¿eh? Con Ronaldo Nazario, Luka Modric, Ronaldinho, Blanc, Marcelo, Bale, Henry, Hernández, Busquets, Carvajal, Jordi Alba, Ter Stegen, Williams, Dembélé y Umtiti. Y enfrente, el villano. El malo de la peli. ¡Buah! Javier. ¡Juas, juas, juas! Cara de enfado. Cara de malo. Cara de venganza. Sergio Ramos, Johan Cruyff, Lionel Messi, Rafael Varane, Luis Suárez, Kondogbia, Vinicius Junior, Juanfran Torres, Arthur, Thibaut Courtois, Jano Black, Wissam Ben Yedder, Roberto Carlos, Emmanuel Petit y Raúl González Blanco. El que estaba muerto, Raúl González Blanco. El que nunca hace nada,
Raúl González Blanco, el 7 de España. Capo, ¿qué te parece, Raúl, papá? Pues me parece que hoy está, hoy sí, hoy sí, hoy es día de Raúl Selección, porque lo ha seleccionado mi villano favorito, Javier. ¡Guas, guas, 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 guas! Javier, que está preparado. ¿Qué te pasa, para Capo? Intentar. Son muchas semanas ya, ¿eh? Redimir este trono, el trono que no es el de hierro, ¿eh? No es el de Daenerys Targaryen, no es el de Robb Stark, ni el de Ned, ni el de Jon Snow. No, 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 no. Es el trono que un día fue de Dani Aguilar, pero hoy está en posesión de Javier, mi villano favorito. Javier, ¡juas, juas, juas! Pero, Capo, ¿qué has merendado ahí atrás? Es la Evo, es la Evo 2 Live and Sport. Yo me he tomado una Evo 2 Sport Live. Bueno, bueno. Y cuando he saltado, casi rompo el techo. ¿Casi rompes el techo? Hombre, que te lo digo, Capo, he pegado un salto que me he tenido que chocar con una tubería. Madre de mi vida. Estaba Jordan llorando, pensando, si este tío llega a ser coetáneo conmigo en la NBA… ¡Soy una mierda! ¡Grande, Michael Jordan! ¡Michael! Yo te recomiendo, Walt, que te tomes un trago. ¿Bebo un traguito? Sí. Dale. Además, a ti te va a gustar. ¿Me va a gustar? Porque a ti te gustan los sabores buenos. De verdad. Sí, sí. De verdad. Ver, es el sommelier de las aguas, Walk. Un auténtico estudioso. Dime, aroma de pino. Oh. ¿Aroma de qué? ¿Qué? ¿A qué te recuerda? Esto a tu infancia. Esto sabe a Jesucristo. Está buenísimo. No, por favor, Walk. Mía. Blasfemia. Qué rico. Mira, mira, mira. ¿Me crece el brazo? Sí, sí, sí. Me está creciendo el brazo. El bíceps te crece. Ahora mismo levanto 130 como Javier también. Como Javier. Javier. Hemos entrado en la casa de Javier, porque es el rey de la colina. Oye, pues y en su casa solo había pesas, Capo. Solamente pesas y almendras. Pesas y almendras. Pesas y almendras. Así se construye un villano de verdad. Lleva 3 meses comiendo arroz y pollo. Solo tiene arroz y pollo, Walk. La comida de los deportistas, ¿no? O de la gente que se quiere poner realmente fuerte. Él, tú lo has dicho antes, tiene cara de niño, pero mucho ojo. Es un villano de verdad, ¿eh? El Joker a su lado es María Teresa de Calcuta. Sí, sí, sí. Es María Teresa de Calcuta. Osama Bin Laden a su lado está jugando a los barquitos, Ibai. Capo, ¿te gusta mucho venir aquí? Porque igual es el último día que como sigas así. Estoy desbocado, estoy desbocado. Es verdad. Es un caballo ya desbocado. Nos gusta, nos gusta. Ay, Dios santo. Bueno, bueno. Mira, mirad. Mira. Buah, miradle. Qué escena, ¿eh? Qué escena. Qué escena. Qué escena. Javier ha hecho más cosas en la vida que todos nosotros juntos, probablemente. Y Daniel también. Sí, también. Sí, la verdad es que son dos héroes. Bueno, son un héroe. Y el mayor villano de todos los tiempos. Es más, si tuviera que hacer una peli, los villanos serían Javier y Crazy Fat Game. ¡Oh! ¡Qué dos villanos! Oh, esta qué dos, vaya dúo. ¡Qué dos villanos! Vaya. Son de esos villanos que son como Vegeta, ¿eh? Que te hacen ir con el malo, ¿eh? Porque dices, es que con estos villanos, ¿para qué quiero héroes? ¿Quién es el Capitán América? Que me traigan al Capitán, a Javier. Javier, juas, 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 juas. Ay, Dios mío. Ay. Va a arrancar la final, ¿eh? Está todo listo. ¡Cuidado! ¡Se viene! ¡Está llegando! Ya está aquí. Ya lo tenemos aquí. Víctor Fernández Wall. Bruno Feliu Capo 013. Nuestros realizadores. Nil García Moreno. Alberto de la Rosa. Alex Martínez Fernández, Luca Calderaro, David Hernández, Claudi, el loco del sonido, nuestros árbitros, Carlas, Papasei, Jaime Community Manager, un balón, Aitor Fernández, Product Manager, el que se lleva la pasta, el balón en el centro del campo, Víctor, tenemos ¡partido en directo! ¡Arranca ya la final por el trono! Por ser rey de la colina, vamos a ver quién se lo queda. La otra vez, Capo ganó. Javier, hoy pueden cambiar las cosas. Hoy pueden cambiar las cosas porque Dani Aguilar viene a hacer un torneo
fenomenal, excepcional, tremendo. Sí. Ha dominado de pe a pa en la primera eliminatoria. Y mira que Paco Bulnes le ha aguantado un montón. Es verdad, ¿eh? El segundo partido, a Kone le ha dado un repaso, sí, de epopeya. Y ahora tiene el balón Daniel Aguilar con esa camiseta rosada, la segunda de la agrupación deportiva Alcorcón, y está jugando. Es bonita la camiseta, ya buscando zona de peligro, a ver qué puede hacer. Busquets para Bale, recibe de nuevo Busquets. Ahora con Luka Modric, este ya para Henry, el francés siempre peligroso, ahora jugando de espaldas al arco. A punto ha estado de recuperar la bola el rival, pero la sigue teniendo Daniel Aguilar, que parece que no encuentra espacios. Daniel Aguilar, como siempre, con la camiseta del Alcorcón. Capo, solo faltaba, ¿eh? Solo faltaría. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! Daniel Aguilar se adelanta, Capo. ¿A quién? ¡A Javier! ¡Juas, juas, 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 juas! ¡Se adelanta! ¿A quién? ¡A Javier! ¡Juas, juas, 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 juas! ¡Qué golazo de Daniel Aguilar! Bueno, es que está en su nick, realmente. Es Javier Juas. Es verdad. Es que Twitter este es su Twitter. Hay que seguirle en Twitter, ¿eh? Walk, es lo que hay. Es lo que hay. Cuidado, ¿eh? Cuidado que lo ha… ¡Ay! 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 ¡Qué maravilla! ¡Y se levanta! ¡Qué maravilla! ¡Y se levanta! ¡Y se levanta! ¡Qué maravilla! ¡Y se levanta! ¡Qué maravilla! ¡Es un villano! No ¡se levanta! ¡Y se da en el pecho! Oh. Yo lanzo una pregunta. ¿Es Javier o LeBron James? ¿Es Javier? ¡Hola, LeBron James! ¡No lo sé! ¡Es un genio, qué Javier! ¡Qué maravilla! ¡Empata el partido, Javi! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Así se juega al FIFA. Toma y daca. Ida y venida. Javier ha dicho, tú me metes uno, pues toma. Lionel Andrés Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, LeBron James, Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal y Javier Pérez son los más icónicos en la historia del deporte, Víctor. Espectacular. Vaya zapatazo metido. Yo me he quedado con la boca abierta. No me lo esperaba para nada. Oye, este va a ser el partido seguro con más goles que hemos tenido. Sin toda duda, tarde. Sin seguro. Duda, sin duda, Wolf. Minuto 15. 1-1 en el marcador. Javier, mi villano favorito, 1. Daniel Aguilar, 1. Y ojo con Ronaldinho. Ojo que está en la frontal, en el balcón del área. Le llega el balón a Ronaldo, al compatriota brasileño. De nuevo para Ronaldinho, dispara. Rebota. ¡Ay, ay, ay! ¡Echó el balón suelto! ¡Gol, gol, 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 gol! De Daniel Aguilar. Le duró poco la alegría a Javi, porque Daniel Aguilar no se ha dejado tomar el pelo y en esa jugada, con un poco de azar, terminó anotando el 1-2. Y esto, Víctor, es el resumen de la vida. La alegría dura poco, Víctor. ¡Ay, qué desgracia! ¡Qué desgraciados somos, eh! Hoy estamos muy contentos. No pasa nada. Seguro que luego nos secuestra el taxista o alguna cosa así. Se nos quita la tontería ya. Bueno, no pasa nada. Tiene el balón Daniel Aguilar. Marcelo Vieira jugando ya al brasileiro. Balón atrás para Lucas Hernández. Jugando con calma. Tuya mía, mía tuya, tuya mía, mía tuya. Quiere salir de la cueva un poquito ya. En este caso, Daniel Aguilar. Abriendo la banda bien para Marcelo Vieira. El brasileño retrocede, no tiene prisa. Lucas Hernández. Otra vez, de lado a lado. Y tiro porque me toca. De lado a lado. Y juego porque me toca. Gareth Bale para Modric. Y sigue Daniel Aguilar matando el partido. Laurent Blanc. Laurent Blanc con Lucas Hernández. Marcelo, la banda izquierda perfecta para aquí, para Henry. Henry toca de cara, se equivoca y va a recuperar Javier el balón. Efectivamente, vamos a ver que la va a volver a perder o no. Sí, parece finalmente que se la va a quedar Daniel Aguilar. Está un poco más torpe quizá en la salida de balón Javier. Vamos a ver qué puede hacer Daniel Aguilar, que me da la sensación de que quiere aquí apretar, de que quiere morder el cuello y ponerse más aún por delante. De momento lo está intentando por la banda derecha. Carvajal para Ronaldinho. Este de primeras con Sergio Busquets. Ronaldinho de nuevo, el brasileño a punto de perderla, toca atrás Luka Modric, cambia completamente la banda para que reciba Marcelo. Va a ver qué puede hacer el brasileño, se asocia bien aquí con Henry. No hay hueco, moviendo de lado a lado todo el rato la pelota. Sigue jugando Daniel Aguilar, Marcelo que va a perder el balón, lo recupera Ronaldinho Gaucho. Luka Modric para Sergio Busquets, está Busquets ya en tres cuartos de cancha, buscaba el balón, lo corta Roberto Carlos. Capo. Emocionantísimo el partido, esto es una finalaza. Llama a todo el mundo que se ponga a verlo, porque está esto siendo épico.
épico, tremendo. No me voy a olvidar nunca de este día. Y Javier, mi villano favorito tampoco. Y Daniel Aguilar tampoco. Y todos los presentes tampoco. Saca el balón jugado, el de la agrupación deportiva Alcorcón, que lo abre a la banda para Gareth Bale, la locomotora de Gales. La manda al centro para Sergio Busquets. Lo cambia todo para Marcelo. Marcelo, que ve claramente a Ronaldinho. ¿Cómo no verlo con esa coleta, con esa melena? ¿Quién tuviera tanto pelo? Pues Ibai tiene el doble, por lo menos. Y el balón que lo recupera Javi. Javier jugando ya con Vinicius Junior. Vinicius atrás, era Ramos para Roberto Carlos. Dos leyendas del Real Madrid. Arthur para Manuel Petit en el círculo central, en la divisoria. Juanfran Torres, la carta flashback. Jugando con Petit. Devuelve para Juanfran Torres, el lateral derecho del Atlético de Madrid. Se da la vuelta sobre sí mismo. Lo hace perfecto. Tocando ya Petit. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol. Se levanta de la silla, hace una performance. Es una locura, Javier Pérez. Lleva el show en la sangre. No parece de Barcelona, parece de California, porque es un hombre espectacular. Walk a cada gol, se levanta y hace gestito. ¡Vaya golazo! De nuevo le pega desde su casa y para adentro. Espectacular cómo tiene este chico el punto de mira. Vamos a ver, porque de momento 2-2. Daniel Aguilar, que va a intentar ponerse de nuevo por delante, pero yo no lo tengo tan claro, Capo. No sé muy bien quién puede ganar este partido. Mira, Wolf, es que me da igual quién gane. Es que estoy disfrutando como un enano. Esto es el Día de Reyes, pero es que han venido tu padre, tu madre, con los mejores regalos del mundo. Ha llegado tu tía a casa y tenía dos Play 4 para ti. No puede ser. Hombre, va a llegar tu primo de… ¿Cómo no va a tener Play 4? Si con la oferta de 12 euros al mes de Orange, entrando en Joint Game, lo tiene gratis. Todo el mundo tiene… ¡Tu tía lo tiene gratis, Wolf! ¿Tu tío? También. Gratis también. Hombre, ya te lo digo yo. Qué partidazo. Y Javier con el balón, intentando darle la vuelta al casillero. De momento ya ha empatado hasta dos veces. ¡Javi! ¡La primera! ¡Javi! ¡Al palo! ¡Javi! ¡Al palo! ¡Javi! ¡Al palo! ¡Javier! ¡Al palo! ¡Es una locura! ¡Es un psicópata! ¡Miradle! ¡Miradle en la cámara! ¡Parece que está formateando un ordenador! ¡Pero no, es mentira! ¡Está reventando en el FIFA! ¡Mamma mía, larguero de Javier! Daniel Aguilar ya no sabe ni por dónde le están entrando, Víctor. Solo llevamos 45 minutos de la eliminatoria y estoy por subirme a la mesa y bailar, porque esto es lo mejor que me ha pasado Aldo. En años. Hazlo, hazlo. Llegarás a casa, Bruno Feliu, y te dirá tu padre: hijo, ¿dónde has estado? Y tú responderás: ¡siendo feliz, papá! Ay, Dios mío. Qué bien lo pasamos, Y qué bien lo pasamos todos, Mirad a Javier. Ay, Dios mío. Javier no quita el ojo de la pantalla, solo para celebrar el gol. Qué tensión, ¿Cómo se pone la camiseta? 3, 2, 1. ¡Arranca! ¡Víctor! ¡No es una carrera del Mario Kart! ¡Es la segunda parte del partido, chaval! ¡Oh, del partido no! ¡Del partidazo de nuestra vida! ¡Ya lo estamos diciendo, Capo! ¡Vamos a ser felices y no me extraña! Hemos visto 4 goles casi más que en toda la tarde junta. Tremendo, 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 tremendo. Tremendo. ¡Le pega y mamma mía, Daniel! Le buscaba la venganza, buscaba contestar al golazo que ha metido Javier Pérez. Arroba Javier Jovas en Twitter, en la red social del Pájaro Azul. Balón a la banda. Roberto Carlos comanda Manuel Petit, jugando rápido ya Javier. Vamos a ver si puede encontrar el gol. Meda que no, porque se adelanta. No, se va a quedar el balón, Javier. Efectivamente, ya la juega por mediación de Luis Suárez. De primeras Vinicius con Petit. A punto ha estado de llevársela al francés. Parece que puede recuperarlo. No, porque se la va a quedar finalmente el rubio de Javier. Y vamos a ver ahora qué hace. Nada, la va a ceder contra Marcelo. La aguanta bien el brasileño. Encuentra apoyo en Busquets. Este que lo hace también perfectamente para cederla de nuevo a Marcelo, que ya avanza metros por la línea de banda. Viene el brasileiro. Banda izquierda. Marcelo para Ronaldo Nazario. El brasileño atrás. ¿Para quién? Para Sergio Busquets. Aparece el centrocampista del FC Barcelona. Toca Ronaldo de primera. Gareth Bale. ¡Uy! ¡Fuera! Se equivocó ahí Bale, yo creo. Empezó muy, muy, muy bien trenzando la jugada Daniel Aguilar, pero Gareth Bale finalmente la mandó muy lejos de la portería de Javier Juas, de Javier, mi villano favorito. Ya sabes, que Bale es un jugador de finales. Es un jugador de finales. Al principio del día ha estado muy desaparecido. Cuidado con él. Y ahora mismo es un jugador de principios, pero del principio de la lista de descartes, me parece a mí, de Zinedine Zidane. Sí, 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 tiene pinta. Gareth Bale, que va a salir de Real Madrid probablemente.
para dedicarse incluso al golf, que tanto le gusta. Al bueno de Carrick. El cambio de Javi, ¿eh? Entra Raúl González Blanco y Condogbia por Artur. No digas Raúl, capo, di Raúl, el que estaba muerto. Raúl, el que nunca, nunca hace nada. Raúl, el 7 de España. Raúl González Blanco, Víctor, una leyenda de Madrid. Absolutamente. Vamos a ver si anota un gol, ¿no? Vamos a ver si consigue ser protagonista en el día de hoy. Tiene sus minutos, tiene que ganarse el puesto aquí en el equipo titular. Veremos qué pueden hacer. De momento juega Daniel Aguilar por la banda. De nuevo Marcelo, que yo me da la sensación de que está en todos lados. Sí. Que toca todas las bolas. Es tremendo lo del brasileño. Este también, Ronaldinho, que está haciendo un gran día en el partido. ¿Qué ha pasado? ¡Que está esperando el autobús, Ronaldinho! ¿Qué oye, pasa? Oye. Se detuvo. Dijo, no, pues no corro más. Si tú no vienes, yo no me muevo. Sí. Me siento aquí y me tomo un té frío y unas almendras, porque es que a Javi le encantan las almendras. Jugando ya Daniel Aguilar. Enrique pierde el balón. Me recordaba a Ronaldinho el día que se paraba, congelaba el mundo. En ese golazo en Stamford Bridge al Chelsea. Un gol imposible, ¿eh? De los que se la marcaba Ronaldinho. Marcelo con el balón a punto de perder, el brasileño tocando la llantía para Lucas Hernández. Lucas para Marcelo. Arriba el brasileño. Siempre pegadita a la línea de cal, siempre pegadita a la banda izquierda. Marcelo que intenta avanzar, perfecta la pisada. La salva Marcelo, me da que no. Balón para Javi. 65 ya de partido, Víctor. Dale un poquito de chicha, papá. Vamos a ver qué puede hacer Javier y que intenta revalidar aquí el trono, ¿eh? Que intenta ser rey de la colina otra semana más. A ver si puede hacerlo. De momento no partía como favorito, decía todo el mundo, tranquilo, que te va a meter gol y se va a reír, se va a levantar y se va a golpear el pecho como si fuese un gorila y tú te la vas a comer y se acabó. Veremos qué puede hacer, todavía tiene que meter un gol más, ¿eh? Atacando ya Daniel Aguilar en el minuto 70 de partido con la agrupación deportiva Alcorcón. Era Luka Modric avanzando ya para Ronaldinho Gaucha, el brasileño que va a avanzar un poquito la línea para Ronaldo Nazario, se la quiere llevar el delantero pero no se la puede llevar, se topó con un defensa. Y ya la maneja Javier, mi villano favorito, con Sergio Ramos. Sergio Ramos, que la cambia toda para Juanfran. Juanfran Torres, flashback, porque el del otro día contra la Juve era un despropósito. Qué mal lo pasó, pero este es una máquina. Y viste la camiseta del Real Madrid, dirigido por Javier. Ojo el balón, que lo tiene Condogbia, lo retrasa para Petit. El Galo de nuevo, conexión Gala con Condogbia. Este para Gareth Bale, le sale al paso el defensor, lo evita dándose la media vuelta. Y ojo al disparo ahí de Raúl, que fue bloqueado por el defensor. Y córner. Córner, cuidado, Víctor. Vamos, cuidado, Víctor. ¿La pone al área o lo saca en corto? Vamos a ver lo que hace Javier. Javier la pone. Madre de Dios, marca André Ter Stegen, teniendo que esforzarse al máximo. Balón ya para Daniel Aguilar con Laurent Blanc. El central francés para Daniel Carvajal, saliendo desde atrás Daniel Aguilar y abriendo la banda perfecta. Bueno, Marcelo Vieira avanzando líneas y cruzando ya divisoria. Qué bien lo está haciendo Daniel Aguilar. Marcelo con el pase de profundidad perfecta a la banda izquierda. Llegando Henry, la deja atrás, la tiene Ronaldo. Le puede pegar el brasileño. Rango de tiro, el pase que no llega. Corto con todo, Javi. Se partía la pierna ahí Rafael Varane, para parar esa bola lo conseguía, pero da igual porque Daniel Aguilar recupera el esférico y lo va a volver a intentar por mediación de Ronaldinho. Va a ceder para Henry, este con Luka Modric de primeras, no le gusta demasiado a jugar tan lejos del área, va a intentar avanzar la bola, el disparo que no es del todo preciso, golpeado en un defensor, córner. Sí, lo intentaba ahí Courtois, con toda el alma, Thibaut evitar Courtois. Ese córner. Thibaut Courtois, pero finalmente va a ser córner para los intereses, en este caso, de Daniel Aguilar, que boy. Es verdad que ha empezado el partido jugando muy bien, ha llegado Javier, le ha marcado un gol, se ha levantado de la silla, ha mirado al público. Ha hecho así, ha hecho más. Que sigan hablando. Daniel Aguilar ha vuelto a hacerlo. Y Javier ha dicho que tú lo vuelves a hacer, pues yo también. Y me levanto, y me golpeo el pecho, y miro al público. Y ahora Javi tiene que defender este córner de Daniel Aguilar, y lo hace. Perfecto, Javier, despejando el córner. Balón que acaba Lucas Hernández. Jugando ya Daniel Aguilar. La tiene Marcelo Vieira, la tiene el brasileiro. Sigue el balón en las manos, en los pies, mejor dicho, no en las manos, si no sería falta. Luka Modric, cuidado con el croata que le puede pegar. Luka Modric se da la vuelta, la tiene Ronaldinho. El pase no es bueno. Thibaut Courtois evitando el córner. Corte providencial, del defensor ahí.
Está defendiendo bastante bien, ¿eh? Ahí en la frontal del área, el bueno de Javier. Ahora ya en las entregas quizás se arriesga demasiado y acaba cediendo el balón siempre para Daniel Aguilar, que está, yo creo, llevando la batuta del partido en estos instantes. Busca ya el gol por mediación de Ronaldo Nazario en la frontal. Cuidado que la pilla Bale ahora. Va a ceder de cara para Luka Modric, este Ronaldinho. Vamos a ver qué puede hacer el astro brasileño. ¡El tornado! ¡Qué parada, chaval! ¡Qué locura de parada! Se llama Thibaut, se apellida Courtois, es un superhéroe, va a salir en los Avengers, capó. Pues posiblemente, porque con esos vuelos yo creo que Iron Man tiene mucho que aprender de Thibaut Courtois. Balón para Marcelo, atacando ya Daniel Aguilar, casi 90 de partido, la tiene brasileño pegadito como siempre a la banda izquierda, atrás para Modric, devuelve el croata, la tiene Marcelo, acercándose al pico del área, encerrada para defensa asfixiante de Javier, Modric perfecto para Ronaldinho, el brasileño devuelve para Luka, Luka para Ronaldinho, tuya mía, mía tuya, el balón es malo, se la va a quedar Petit, sale Javier a la contra, hay tiempo, Wolf, no hay tiempo. Se acabó. No hay tiempo para más. Todo abierto, al partido de vuelta. ¿Qué final estamos teniendo? Me tengo que tomar un trago. ¿Un trago? Un trago de… Un litro. Chin-chin. Tremendo. Tremendo trago y tremenda finalísima… Qué rico. …que estamos viviendo, Qué rico. Qué final, qué maravilla. Qué rico. Así rico. Da gusto ver la virtual la Liga eSports Santander, Es complicado tener un día malo con esta bebida, estos compañeros y estas repeticiones. Oh, espectacular el primer gol del partido, increíble. Eso sí, aquí venía nuestro villano favorito a hacer esto. Fíjate. Soy yo, aquí. Casi papá se parte el está pecho. En la casa. LeBron James. Está en la casa. Está en la casa. ¿Dónde? En la casa. Ah, bien, bien. ¿Dónde acabó? En la casa. Casi se parte el pecho, ¿Dónde acabó? En la casa. ¡Estaba en la casa, Wolf! ¡No me digas! Sí. Mira, se lo manda ese. Más. Venga. Más. ¡Quiero más! ¡Vamos! ¡Quiero más! Oh, espectacular. Qué tremendo. O sea, quiero agradecer desde aquí al nivelazo que hay en nuestro país jugando al FIFA. Y quiero agradecer a Daniel Aguilar. Capo. Y a Javier por la Capo. Finalísima que nos están brindando. Te lo decimos los dos. Los dos. Mira cámara y di, gracias España. Gracias. Gracias, jugadores de FIFA de España. Te han quitado. Dilo otra vez, Bruno. Gracias, jugadores de FIFA de España. Sois buenísimos. Pues ahí está, el mensaje de Capo, que hoy igual es su último día, No, es broma. Hay que tener siempre la experiencia, ¿no?, de un jugador, de un comentarista como tú, con 42 años, que yo creo que nos viene muy bien. No, Barbe no ha venido hoy. No, es verdad. Barbe no. Miradle. Uf, el rey. Qué mirada asesina tiene. El villano. Por favor, aparece un árbitro nuevo. Aitor Pagaflautas, un veterano de guerra. Un hombre que ha pasado y ha vivido mil batallas. Se ha quedado hasta sin pelo, pero nos da igual el físico. Nos da igual el pelo. Le tapa. Miradle esa pose. Qué porte. Firme. Porte. Como si fuera un árbitro de primera división. Como Iturralde González. Como Mateu Laoz. O como Aitor Bravo. Más conocido. Wolf. Como Pagaflautas. Efectivamente. Este hombre vale más por lo que calla. Por lo que dice. Fíjate. El bando de Daniel Aguilar revisando todos los detalles. Y en el otro lado. Está Javier con como en los la brazos playa. En la nuca pensando… Como en la playa. Pues aquí estoy. Quitadme el trono si os atrevéis. Manos arriba. Esto es un atraco. Cuidado. Mira, qué mirada tiene. A mí me da miedo. La mirada del campeón. Del tigre. Del tigre. Uf, la mirada del tigre. La mirada del tigre. Me hace mucha… la mirada del tigre. Cuidado, Capo, por favor, que luego circulan rumores por las redes. Los rumores. Claro. Malos son. La rumorología nunca es buena, pero en todo rumor hay mucha mentira y algo de verdad. ¿Tú crees? Yo creo que todos los rumores siempre tienen algo. Algo, un poquito. Algo. Un poquito. Por algo nacen. A no ser, evidentemente, que sean rumores súper infundados. Ponte serio, Bol. Que va a empezar ya el partido. Esto está siendo… Se están preparando. No recordaba… Silencio. Mira, a ver si podemos acercar un poco el plano a Aitor Pagaflautas, uno de los árbitros. Mirad. Esta cabeza es la cabeza que lo piensa todo.
es la cabeza que lo maneja todo. Es la cabeza que dirige la LVP. Aitor, bravo pagaflautas. Pasadle ese clip a su familia. Que sepan que sigue bien. Que sepan que sigue vivo. Y este, oh, también. Mira, mira, mira. Más vivo que nunca. Javier, madre. ¡Qué mirada! Oh, ¡qué mirada! ¡Qué mirada! ¡Qué mirada! ¡Que venga Cupido! ¡Estoy embarazado! ¡Estoy embarazado! La ha tenido que quitar el realizador. Porque todavía estamos en horario infantil. Esto está siendo tremendo, tremendo. Es, bueno, yo creo que de momento, al menos en lo que ha sido el primer encuentro, está siendo la mejor final de la historia de del mundo. Lo que llevamos. Que sí. Es la mejor final de la historia del mundo. De la historia, sin duda. Y queda la mitad todavía. Espérate. Quizás. Porque quizás, tal como está el marcador, puede igual quedar más, un tercio. Igual más. Una cuarta parte. Igual mañana a esta hora. No. ¡Seguimos en la final! De hecho, no puede quedar ni un tercio ni una cuarta parte. Como mucho más, pero nunca menos. Podemos llevar un tercio y una cuarta parte. Toda la razón, toda la razón. Me ha pintado la cara en directo. Walk aquí, con el máster en física avanzada, me ha pintado la cara en directo. Guardad este clip. Es lo que hay. Porque esto es lo que hay que poner en los colegios de primaria para enseñar a hacer fracciones. Esta es la cara de alguien que sí sabe y esta es la cara de alguien que ha quedado retratado. Pues ya lo has dicho tú todo. Vamos a unirnos como buenos hermanos. Venga. Con nuestros amigos, ¿eh? Con toda la gente que nos ve desde casa, con toda esta gente dedicándole horas al streaming. Claro. Hasta con un fotógrafo. Parece que estamos en una boda. Es verdad, es verdad. Parece que estamos en una boda. Es verdad. Víctor. Pero no ha empezado la barra libre. No, como barra libre de goles. Ya ha empezado, Capo, ya ha empezado, ¿eh? Ya ha empezado con la barra libre. Sí. Somos 4.500. ¿Somos 4.500? Espera, lo estoy escuchando. ¡No me digas! ¡Somos líderes! Oh. ¡Somos líderes! ¡Somos líderes! ¡Otro día más! ¡Somos líderes otro día más! ¡Ah, increíble! ¡Ay, increíble! Muchos criticaban. Muchos hablaban. Nuestro periodismo. Pero a la hora de la verdad. Líderes. Aquí estamos. Líderes. Líderes. Muchas gracias a todos los que nos dais confianza cada jornada de la Virtual La Liga eSport Santander. Y quedaos. Y llamad a vuestros familiares. Yo, es que quería dar las gracias también a los que no están. Porque están equivocados. Oh. Gracias por dejarme claro que estáis equivocados. Eso es. Víctor, hay que acordarse también de ellos. Efectivamente. Pobrecillos. Ya aprenderán. Pobres ignorantes. Pobre. Ilustres ignorantes. Ay. El partido va a empezar. Claudi, pon ya los tambores de guerra. Pon la bocina, porque está llegando. Está asomando. Se ve la tierra a la vista. Capo, se avista la vuelta del partido. Se suenan los mocos Daniel Aguilar para que nada le impida disputar este partido. Mira. Mira, suena, suena. Ojo. ¡Suena los tambores que me lo pone Claudi! ¡Los tambores de la guerra! ¡Vamos! ¡Empieza el partido, papá! ¡Empieza la vuelta! ¡La guerra ya ha llegado! ¡Se ha formado! ¡Nada lo podrá impedir, Víctor! ¿Qué está pasando, Víctor? Está pasando el tiempo, Ibai, y también estamos aquí con muchísimas ganas de ver la final, último partido. Probablemente, a no ser que empaten, ¿eh? Porque igual estos chavales no tienen prisa y quieren que nos vayamos aquí hoy a las 2 de la madrugada, cosa que ahora mismo me apetece bastante. A un lado de la mesa, con la camiseta de la agrupación deportiva Alcorcón y de momento dos goles a su favor. El aspirante a quitar el trono en lo alto de la colina, Daniel Aguilar. Y enfrente, 1,78 de altura, 73 kilos de pura fibra, 140 que levanta en press banca, Javier Pérez. Empieza el partido, minuto ya primero, primer minuto, Víctor. ¡De la vuelta al partido! Efectivamente, la toca ya Javier, ¿eh? Que ha salido a morder, que ha salido a machacar y a imponerse otra semana más como rey de la colina. Veremos si lo consigue. Lo va a intentar ya por mediación de Roberto Carlos, que va a ceder atrás para Sergio Ramos. Este Petit ahora que va a conceder el balón hacia su rival. A ver ahora Daniel Aguilar a la contra.
Daniel Aguilar manejando ya con la agrupación deportiva Alcorcón. Balón a la banda para Thierry Henry, perfecto para Ronaldinho. Se adelantaba Rafael Barán metiendo el pecho, perfecto el francés. Johan Cruyff, cuidado con el holandés que está liderando el ataque. Tocando la tralla para Arthur Melo. Vuelve el balón para el brasileño. Abriendo la banda para Juanfran Torres. Perfecto también el pase en profundidad para que llegue ¿quién? Para que llegue Luis, el uruguayo Suárez. Se la va a llevar Juanfran. La tiene Johan. La jugada es perfecta. ¡Oh! Le puede pegar Vinicius. Era una jugada maravillosa, capo. Maravillosa, pero estuvo todavía más maravilloso Marc-André Ter Stegen con la camiseta hoy de la agrupación deportiva Alcorcón, bajo palos y el balón para Dani Aguilar, que lo regala muy rápido de nuevo Javi, por mediación de Luis Suárez. ¡Ojo, ojo, ojo! Pero no, la recuperó Lucas Hernández. ¡Qué bien está el francés ahí abajo en las tareas de contención! Cuidado, ¿eh? Estamos al mismo empate, Volk. Cuidado, efectivamente. Ojo, ojo. Y está tomando muchos riesgos en defensa, ¿eh? Aquí Daniel Aguilar, cuidado con esta, que un susto te llevas. Volk, ¿te parecería precipitado decir que puede haber tercer partido? Ojo. Cuidado, ya que lo había pensado, venir, yo, que ya lo se, había pensado. Se puede venir la prórroga. Paró el alemán Marc-André Ter Stegen. El teutón Camaga, por la izquierda no, la pongo al piso, la pongo en el césped. Ahí. Abriendo la banda, pero le sale mal para recuperar el balón Daniel Aguilar. Perfecto, ahora con Johan Cruyff tocando de primera para Luis Suárez. El taconcito de azul, y... le pega. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Con qué intención? Como dice Barbe, ¿con qué mala baba iba Capó? Con qué mala baba, ¿eh? Sí, sí, iba con muy mala leche, pero para mí se precipitó un poquito en el disparo porque realmente el regalo del guardameta ahí había sido muy grande. Y ojo, Dani Aguilar, que juega con Henry acercándose al balón del área. Empieza a revolverse sin cesar. El balón le llega a Gareth Bale. Este lo retrasa para Sergio Busquets. Este para Ronaldinho. Se interna en el área Ronaldinho. Magia al balón, dispara. Rebota en la espalda de Varane. Es córner. Y ocasión que se va al córner. Es córner. Es córner para Daniel Aguilar. La pone rápido ya para el brasileño. Ronaldinho, que la puede centrar en cualquier momento. La pone en el punto de penalti. Remate que no llega bien. Seguido el time finishing en verde. Rebote que cae también para Daniel Aguilar. La tiene Laurent Blanc. El francés arriba para aquí para Ronaldo. Le pega el time finishing. Había salido. Walk, ¿de qué color? Walk, ¿de qué color? Vamos a ver, ¿eh? ¿Salía la contra? Pues nada, Daniel Aguilar de nuevo. Ahora sí, comete falta, ¿eh? Comete falta, falta Javier. Falta, va a comprar la bola. Falta para templar, capo. Este ambiente de tensión. ¿Se puede cortar con un cuchillo, capo, el ambiente? Con un cuchillo y hasta con el dedo. Está el ambiente cargadísimo, porque es la finalísima, porque vamos 2-2. Daniel Aguilar contra Javi. Ojo, que Javi tiene la colina en su haber, pero Dani ya la tuvo y le dice: oye, Javi, devuélvemela, devuélveme lo que es mío. Y de momento, Daniel Aguilar con el balón y jugando. Daniel Aguilar avanzado por la banda izquierda. Es Marcelo el que tiene el balón. No se equivoca, perfecto a la banda derecha para Daniel Carvajal. Cede de primera para Lucas Hernández. El central otra vez abriendo. Perfecto para Thierry Henry. Baja a recibir el francés, pero el balón no va a llegar a buen puerto. El balón lo va a recuperar Javier. El saque de bandas para quién. El saque de bandas para Javi. Ya maneja Javi. Es el 27 Walk. ¿Qué hace Javi Walk? Javi está haciendo de las suyas, ¿eh? Ya cambiando la banda. Recibe Roberto Carlos. Quiere amargarle hoy el día también a Daniel Aguilar, como ya hiciera hace un par de semanas. A intentar de nuevo ahora, intentando también cruzar el centro del campo. Lo va a conseguir Juanfran con la pelota para Leo Messi. Toca atrás, pero se equivoca. ¡Cuidado! Recuperada en el área. Cuidado, Ronaldinho Gaucho. Ya sale la contra, viene el brasileño. El balón se lo va a enviar demasiado lejos. Arthur Melo ya dirigiendo a Luis Suárez. El pase en profundidad. Hay ventaja para Lucas Hernández. El balón, capo, era casi para un enemigo que para un amigo. Se la quitó de encima al portero. Y ojo, que de nuevo Daniel Aguilar controlando el esférico. Antes llegó el tackle perfecto. ¡Ojo! Del defensor de Javi. El balón en profundidad es tremendo para Titi Henry. Titi Henry se entera en el área. ¡Oh! La protege con el cuerpo Juanfran. ¡Qué bien ha estado ahí Javi defendiendo una jugada que parecía meter el ojo al disparo! ¡Ay, ay, 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 ay! Había una señora en el público que casi le da un jamacuco. ¡Capo! ¡Que casi le da un jamacuco! ¡Un jamacuco! Ya está jugando, ¿eh? Ya está jugando Daniel Aguilar. Luka Modric, el croata, balón a la banda. Perfecto para quién, para Thierry Henry. Thierry Henry, que está un poquito lejos del área. El pase es una auténtica maravilla. Ronaldo Nazario. ¡Ronaldo Nazario le pega! ¡Y se mueve Courtois! ¡Es el hombre de Yellow Wall! Estaba bien colocado. La bloqueaba ahí con las manos. Ahí saca ya en largo ahí para que reciba, en este caso, en la banda derecha, Juanfran, para que la jugase con sus compañeros. Vamos a ver si puede avanzar ahora un poquito Javier, nuestro villano favorito. Lo está intentando hacer, ¿eh? Muy bien por la banda. Sigue avanzando metros. La va a ceder ahora al centro, donde Luis Suárez la va a acabar perdiendo frente a Daniel Aguilar.
Daniel Aguilar quiere salir a la contra. Daniel Carvajal desde atrás, cambiando de banda para Marcelo. Marcelo cede de primera y sale perfecto de la cueva. Busquets es ahora el que mira, el que levanta. Y el que levanta la cabeza, perfecto para quien, para que llegue Ronaldinho. En la banda izquierda del brasileño. Quiere encarar en el uno contra uno, pero llega también el segundo. Suba de los dos, muy fácil Ronaldinho. Atrás para Luca. Luca arriba para Ronaldinho. Ronaldinho atrás para Busquets. Devuelve para Ronaldinho Gaucho. Perfecto Daniel Aguilar jugando rápido. Y también por la banda. Marcelo jugando arriba para Henry. El rebote le cae favorable. Puede haber gol, le puede pegar. Y gol, 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 gol. ¡Qué maravilla las paredes! ¡Qué maravilla esa jugada por la banda! ¡Cómo regatea hacia el centro! ¡Cómo se la pasa a Ronaldo, que estaba solo! Y Ronaldo, en una maniobra espectacular, termina definiendo a la perfección. Y ojo con Daniel Aguilar, porque rompe la igualada y se coloca 3-2 en el global de la eliminatoria. ¡Wow! ¡Tenemos partido todavía! ¡Tenemos partido todavía! Yo lo que no entiendo es por qué Ronaldo Nazario puede estar ahí completamente solo. Ahora, también te digo, se ha dado la vuelta y la ha pegado inmejorable. No sé muy bien cómo hace eso. Es una locura. ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Descanso! ¡Pi! ¡Pi! ¡Llegamos al descanso! Llegamos al final de la primera. Daniel Aguilar por delante. 3-2 en el global. 1-0 en el partido de vuelta. Javier tendrá que remontar. Daniel, Bruno, tendrá que aguantar. Pues sí, sí, sí. Daniel Aguilar al final, al igual que le viene pasando desde que ha entrado hoy por la puerta de este plató, es el rey en dominar los partidos de principio a fin, de pe a pa, de sombrero a zapatos, de cima a lo más bajo de la colina, porque el tío domina todo el rato. Eso sí, Javier ha demostrado en dos ocasiones que pese al dominio del rival es capaz de anotarte, de levantarse y de golpear en el pecho. Lo volverá a hacer, lo veremos en esta segunda parte. ¡Sonó el silbato, Víctor! ¡Empezó la segunda! ¡Vamos a ver quién se lo lleva! Javier, que si se vuelve a golpear el pecho, Capo, igual se lo parte en dos, ¿eh? Con lo fuerte que está, ya lo hemos visto. Esperemos que se dé un poquito más tranquilito. De momento ya juega la pelota. Vamos a ver Luis Suárez tocando de primeras. Para que reciba ahí de espada a su compañero, recibía el uruguayo de nuevo, la va a perder Daniel Aguilar, que recupera el balón muy fácil, Ibai. La tiene ya el jugador de la agrupación deportiva Alcorcón, cambiando de lado, cambiando de sentido, jugando con Marcelo. Atrás, perfecto para Lucas Hernández, se complica el balón en la salida, lo pierde Daniel Aguilar, el balón dividido, lo recupera el jugador del Alcorcón. Gareth Bale, perfecto, llega Ronaldinho en la contra, abriendo perfecto para que por la izquierda llegue el francés Thierry Henry, se incorpora ya el 14, se va a parar, de hecho, ni siquiera lleva el 14, lleva el 80, el número de la NBA World. Efectivamente, 80, bueno, son casi los años que desde tener. No, no está mayor, hombre, no está mayor. Si hace dos días estaba jugando prácticamente. Cuidado con Javier, de mi vida. Arbi, Arbi. Loren Blanc ahí dijo, quita, no quita tarjeta, adelante, hombre, no quita. Tarjeta, Bueno, quita, dijo Loren Blanc, quita. Dijo, Shemapel, Shemapel, Loren. Eso es lo que le dijo, Loren. Y ojo Petit de la frontal, Javi dispara de primera, ¡tá! ¡Al palo de la cruceta! ¡En medio de la escuadra, levantó y otra vez! ¡Va a intentar! Y entra, yo me muero. ¡Ay, Víctor! ¡Sonó la madera! ¿Cómo suena la madera? ¡Clon! ¿Cómo suena la madera? ¡Clon! ¡Sonó la madera! ¡Javier! ¡Hoy la suerte, chaval! No está de tu lado. Jugando ya Daniel Aguilar, Loren Blanc, perfecto. Arriba con Ronaldinho en el uno contra uno. Se lo lleva el brasileño. Javier sale de la cueva. Javier quiere jugar rápido. Javier juega con Emmanuel Petit. Tocando para el joven. Tocando para el chaval. Tocando para el niño Vinicius. La tiene también Petit. Petit con Arthur Melo. Se incorpora Lionel. Lionel la pierde. Recupera Lucas. El partido loco. El partido de ida y vuelta. ¿La saliendo la contra Daniel Aguilar? Viene Gareth Bale. Viene el expreso de Gales. Viene el extremo del Real Madrid, la pone. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡No! ¡Qué manopla! Parecía que sí. Parecía que sí, Capo. Pero sacó la mano a pasear y qué paradón antológico, cómo no, de Thibaut Courtois. Ay, la veía dentro, ¿eh? Me va a dar un infarto a mí ahora mismo. ¿Qué partida? ¿Es Courtois o, como dice Walco sábados, Pulu Cuchea Courtois? Courtois. Infalible, Capo, pruébalo. Infalible, pruébalo. Wall, cuando hace eso, copa gratis. Hombre. Copa gratis. Para él no, para un amigo. Eso es. Yo es que no.
No me gusta. Ha habido cambios, ¿eh? Ha habido no, cambios. No ha sido parada, ¿eh? Ha sido larguero fuera. Ha sido Miguel, larguero fuera. Fuera. Sí, yo también. Sonó la madera, Víctor, otra vez. ¡Tong! Sonó la madera. El balón ha salido con Dogbia, se fue Petit. Entró Raúl también. Sí. ¿Raúl? ¿Qué Raúl? ¿González Blanco? Sí, el que nunca hace nada. ¿El muerto? Sí. El 7 de España. ¡No! ¡Ay! ¡Víctor, sonó la madera! ¡Gol! ¡No! ¡Ha sonado la madera otra vez! ¡Dios mío de mi vida, Javier! ¿Qué le has hecho al mundo para tenerlo todo en tu contra? Marcelo viene jugando ya para Titi. Se da la vuelta en francés, viene a recibir Ronaldinho. Tocando de cara perfecta. Viene Busquets también, el balón que no. Llega a buen puerto porque estaba Roberto. Carlos, no el cantante, Capo, el lateral izquierdo. El lateral histórico del Real Madrid. Jugador que de momento creo que en el torneo prácticamente solo se lo hemos visto usar a Javier. A mi villano favorito que tiene el balón. Llega a la frontal Raúl, dispara el primero. Sí, balón a las manos de Marc-André Ter Stegen. De la que se está librando Daniel Aguilar. Walk, cual portada de marca. Esto sería 1-0 y gracias. Y gracias, efectivamente, porque está ahora muy incisivo, Javier. Pero mira, quien perdona la acaba pagando. Ronaldinho, el pase es bueno. ¡Ay! ¿Cómo diría un argentino, Capo? ¡Fuiste un pecho frío ahí, Daniel! Sí, 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 sí. Si fuera Higuaín ya estaríamos siguiendo aquello de barrilete y tobogán de piojos y todas esas cosas que se dice al bueno de Higuaín cuando falla, pero ojo, que Daniel Aguilar va a tener otra. Ronaldo, ¿Daniel? Que la consigue. ¿Daniel? La tiene, la frontal, dispara. ¿Daniel? Y parada de Courtois de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tibú, Courtois. Perfecto, el portero belga. Corner ya para Daniel Aguilar, tocan cortito. Ronaldinho que busca el uno contra uno, pero se equivoca. Perfecto, Bañeter también recuperando el balón. Javier, que sale a la contra. Javier jugando por la izquierda para Bañeter. El francés que puede correr, el francés que la pierde. El saque de banda aún así va a ser para Javi. Tiene tiempo todavía, Wolf. ¿Cuánto queda de partido, Víctor? Quedan 20 minutitos aproximadamente. Esta que puede ser la buena, pues no. Va a recuperar Daniel Aguilar. Ter Stegen, que la pone en largo para que reciba a quién. Enrique se intentaba gustar, pero la acaba cediendo Javier, que va a tener ahora otra oportunidad. Raúl para Belleda. ¡Ay! ¡La vi dentro! ¡La vi dentro! ¡Vi el empate! ¡Alguno de realización se llevó la mano a la cabeza! ¡Que hay prórroga! ¡Que hoy no ceno! ¡Que hoy llego cuando hemos pasado de día! ¡La tuvo Javier! ¡Maneja Daniel! ¡Está nervioso, Capo! ¡Le tiemblan las piernas! Pues claro. ¡Está como un flan! Y ojo, porque Javi, la arremetida, la machada, la va a buscar. Es un villano de los buenos. No se frena nunca. Nada lo para. Sigue intentando llevarse el balón después de esa ocasión clarísima que tuvo, que nos hizo a todos saltar casi con miedo de que se caiga al techo, porque es un efecto tremendo el que está aplicando sobre el balón Javi. La vuelve a tener disparada. Primeras, rebota en el defensor y córner. Cada vez que tira Javi de fuera del área, el corazón se para. La va a poner Javier, el córner en cortito, jugando ya con Lionel Andrés Messi. ¡Oh! ¡Qué te ha hecho Messi! Se va del primero, toca atrás. El rebote es para Daniel, que está aguantando con todo. Tiene el reinado de la colina prácticamente seguro. Recupera el balón Daniel. Garber saliendo a la contra. Recibe Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho Gaucho descarga en la derecha para que llegue Daniel Carvajal. Jugador perfecto para Lucas Hernández. Cambiando de lado y cambiando de sentido para que se incorpore Marcelo en la banda izquierda. Henry también perfecto. Balón atrás. Marcelo ya la tiene. Tocando en cortito. Juega de primera. Juega rápido. Juega seguro. Ronaldinho puede matar, matar, matar. La salvó. La tocó. Thibaut Courtois ha tenido el partido ahí, Daniel Aguilar. 4 minutos más el añadido es lo que le queda a Javier para intentar empatar una eliminatoria que ahora mismo se lleva Daniel Aguilar. Capo, no queda nada. No queda nada. No queda nada. No queda nada y queda todo. Qué noche, qué partido. Qué emoción. Qué emoción, qué liga, qué temporada, qué jugadores. Se retira ya Walk por si hay campeón, por si hay título y reinado en Daniel. Si Daniel, no, habrá otro partido. O con Daniel, 3, 2, 1. Hay cambios. Henry se va.
Es córner para Daniel Aguilar en el 86 de la segunda parte. En el 86 de partido, no de la segunda parte. Cuidado con el córner. La va a poner Luka Modric. La pone en cortito para Ousmane Dembélé. El balón atrás para Lucas Hernández. Retrocede Daniel Aguilar, que empieza la jugada desde cero. Sergio Busquets tocándola atrás para el portero. Es el momento de perder tiempo. Es el momento de enfriar el partido. Marca André Ter Stegen, se complica la vida. Finalmente se la va a llevar Daniel Aguilar. El balón otra vez para el alemán. Marca André Ter Stegen. Pierde el balón. Marca André Ter Stegen. Está como un flan, capo. Le tiemblan las piernas. Pues el balón en la frontal para Kondogbia. Kondogbia para Arthur. Este triángulo con Bellinger de primeras, Messi. ¡Ay! Y la para Ter Stegen. La detiene. Una jugada trascendental. Con solo dos minutos que quedan de partido. Se acaba. Se acaba, capo. Puede recuperar otra vez el reinado. La pone arriba Daniel Aguilar. La toca de cabeza, perfecto. Viene Ronaldo Nazario. Balón a la banda para Iñaki Williams. Iñaki Williams toca atrás para Marcelo Vieira. Pito, 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 pito. El nuevo rey, Claudi. Ponme los tambores. Ponme la música de guerra. Que tenemos nuevo rey, capo. Pues Daniel Aguilar finalmente subió a lo más alto de la colina, donde alguien le había quitado su casa hace solo 15 días. Javier, mi villano favorito, le había arrebatado el trono. Y Daniel Aguilar, el jugador de la agrupación deportiva Alcorcón, ha escalado hacia lo más alto, dejando atrás a Paco Bulnes, dejando atrás a Kone, y se ha encontrado con Javier y le ha dicho: el trono vuelve a ser mío. Un partido donde Javier ha tenido mala suerte. Se ha encontrado con dos maderas, con tres palos. Incluso la suerte no estuvo del lado de Javier, pero Daniel también ha sabido sufrir. Daniel se lleva el cheque. ¡Daniel vuelve a ser el rey! ¡Qué partidazo! Ahí está. Entrevista con el campeón, Víctor Fernández. ¿Con quién estás, Víctor? Estoy con el campeón, como tú bien dices, Ibai, Daniel Aguilar, que hoy ha vuelto a ser rey de la colina. Primera vez que alguien retoma el trono. Partido ajustado. Cuéntame cómo lo has vivido. Bueno, el primer partido creo que lo he jugado bastante bien. Creo que he sido bastante superior y al final me voy 2-2. Y el segundo partido creo que ha estado bastante igualado y al final me lo llevo yo. Me voy con esa sensación de que el primero ha sido superior y hemos empatado. Y el segundo ha estado igualado y me lo llevo yo. Bueno, hemos visto a tu rival celebrar los goles de manera muy efusiva. No sé si a ti eso te llega a molestar o te saca un poco mentalmente del partido. Cuéntame si te fijas en esos detalles. No, para nada. Mientras no se falte el respeto, cada uno que celebre los goles como quiera. Si le sale así porque hay mucha tensión levantarse, cada uno que haga lo que quiera mientras no se falte el respeto, yo creo que se puede celebrar de cualquier forma. Bueno, ahora eres el rey de la colina. Cuéntame si hay alguien que crees que la próxima vez puede darte un poquito más de respeto, un poquito más de miedo por tu reinado. Cualquiera que venga aquí me da respeto. Obvio que imagino que Javi querrá revancha, imagino que Gravesen querrá el número uno de la clasificación y ser otra esquina de Gil. Vuelve JRA, está Ranerista, hay demasiados buenos jugadores que te pueden quitar el trono. Bueno, y al final estamos viendo, ¿no?, que es muy difícil mantenerlo. ¿Qué crees tú que es lo más importante tener en este día, en el importante, cuando llegas ya aquí a la fase presencial para llegar, ¿no?, con la semifinal, la final, con un resultado positivo y luego alzarte con el reinado? Se lo he dicho antes a Javi, que estar en el Kino de Gil no mola, porque estás quieto mientras los demás juegan. El otro viene con un chute de moral importante, viene caliente, ha jugado 4 partidos, está hecho al gameplay, tú te sientas y empiezas a jugar. Y creo que es bastante difícil. Bueno, pues nada, enhorabuena por el reinado otra semana más. Ya lo habéis escuchado, las palabras de un chico muy feliz como se le ve, así que todo vuestro de nuevo. Y teníamos, capo, al campeón. Ha sufrido, lo ha pasado francamente mal, pero es lo que tiene las finales. Se sufre, hay un rival muy bueno enfrente. Daniel Aguilar, que hoy ha conseguido ganar 3 eliminatorias para volver a ser el rey y recuperar por primera vez un jugador su reinado. Y seguramente se colocará como número 1 del ranking global de la clasificación de toda la Virtual La Liga eSports Santander. Y además iguala, en este caso, con posibilidad de superarlo en la siguiente jornada, que habrá que verla, que habrá que seguirla aquí con nosotros, de la Virtual La Liga eSports Santander, a Gravesen. Gravesen, que podría perder esa primera plaza por primera vez desde que empezamos allá por diciembre. 4 meses que han pasado, 6 días de competición. Hay que decir, capo, que hoy la suerte ha estado
de espaldas, le ha dado la, ya te digo, esquinazo al pobre Javier, que creo que han sido 3 balones a la madera. Sí, sí, sí. Javier, que ha demostrado ser un competidor incansable del principio al final. Daniel Aguilar también ha demostrado que está muy capacitado para con este videojuego, con el FIFA, mantener el dominio del balón del principio al final, de cabo a rabo de los partidos. Pero Javi, a mí me ha parecido hoy que ha hecho una final digna de los mejores. Ahí veíamos, por cierto, la jugada que tenía Daniel para matar el partido. Finalmente daba igual y esta es la última de Javier. Un tiro en el 90, decía que no con la cabeza. Marcelo pegaba un pelotazo y explotaba en rabia Daniel Aguilar, el nuevo campeón y otra vez rey y además top 1 del ranking. Tenemos a Wolf con Javier. Vamos a escuchar las palabras de Javier, que nos ha regalado una final espectacular. Efectivamente, chicos, aquí estoy con el otro lado de la moneda. Quizá no tan contento, ¿no, Javier, hoy, que se te escapaba esta final? ¿Dónde crees que ha sido la clave? Daniel Aguilar ha sabido jugar muy bien. Me ha quitado, digamos, bueno, me ha dejado a los defensas, Barán Ramos. Sabía perfectamente Daniel Aguilar que mi fuerte era el time finishing. Creo que con Vinicius compañía me ha costado bastante. Y bueno, es culpa mía porque he tirado bastantes palos. Yo creo que no le he dado al time finishing en verde. Me dolía un poco la cabeza, pero no hay excusas. Creo que igualmente ha jugado muy bien, ha jugado mejor que antes. Y quiero darle la enhorabuena y solamente un mensaje, volveré más fuerte. Bueno, volverás más fuerte. ¿Eso significa que te tendremos por aquí en más semanas o que al menos lo vas a intentar? ¿Qué crees tú que deberías cambiar con respecto a este día de hoy que no te ha ido tan bien la próxima vez que tengas la oportunidad? No, yo creo que esto es como el póker. Unas veces te sale bien la mano y otras veces no. Yo creo que si sigo bien, al final llegaré como siempre he llegado, creo. Y nada más, simplemente intentar clasificarme en el próximo torneo y a darlo todo. No sé. Bueno, cuéntame mentalmente cuando en un partido que tienes que remontar das al palo 3-4 veces, me parece que han sido, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sientes en esos momentos? No, las emociones negativas para mí no existen porque sé que no vale la pena ofuscarse. Simplemente creo que he tenido mis oportunidades. He tenido una última con Messi que creo que le engaña bastante bien. Él se esperaba que hiciera un time finishing. Después le he tirado el cruzado, pero no ha entrado. Yo creo que ahí ha estado un poco la eliminatoria y simplemente mejorar un poco en defensa, que creo que le deja un poco con Ronaldo Nazario y quizás hacer un first pick de él. Bueno, pues ya veremos. Te deseamos toda la suerte del mundo, ¿no?, para la próxima vez, Javier. Y nosotros, que antes de irnos, os vamos a dejar con la mejor jugada Santander del partido. Vamos a ver cuál es la mejor jugada Santander de esta gran final. El balón para Petit. Y ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Javier! Es de Javier, la mejor jugada, ¡qué golazo de Javier! No se ha llevado el trofeo, ha perdido la colina, pero se lleva el honor de haber protagonizado la mejor jugada Santander de la sexta jornada de la Virtual La Liga eSports Santander. Que no está nada mal como premio. Todavía nos quedan para repasar unas cuantas cosas. También el top 5 de goles por parte de Orange, por supuesto. Y ya despedir lo que ha sido una jornada muy divertida. Tremenda, tremenda. Yo hasta hoy he estado en 5 de las 6 jornadas y esta me ha parecido la más emocionante. La más divertida también, sí. Lo hemos pasado muy bien. Lo hemos pasado especialmente bien, Me ha gustado. Sí, me ha gustado. Sí, sí, sí. Me he divertido como una narración un poco loca, pero bueno, era también para pasarlo bien. Llevamos ya. Yo este año voy cargadito de partidos y de narraciones y a veces desconecto un poco. Lo que no voy a desconectar y 11 que no desconectan nunca. Es la alineación más segura. La alineación más segura porque estos hombres son seguros. La alineación segura de Allianz. En la portería, Jano Black. Defensa de Juanfran, Sergio Ramos, Rafael Varane y Jordi Alba. Centro del campo, Emmanuel Petit, Luka Modric. Cuando cuida, tridente, Vinicius, Ronaldo, Messi. Menuda alineación, ojalá la tuviera yo. Creo que la mía es bastante peor, Ibai. Bastante peor. Oye, Vinicius ha colado, Un buen día de Vinicius Junior, que ya incluso se empieza a colar en las alineaciones más seguras de Allianz.
Evidentemente, Vinicius en el Madrid ha demostrado que es un jugadorazo. En el FIFA eso se ha traducido en una carta maravillosa de futura promesa que lo está llevando a estar en muchas de las plantillas de estos torneos y hoy, en el primer tramo del torneo, ha sido protagonista indiscutible con muchos goles, tanto en el partido de Gravesen como en el partido de Paco Bulnes contra Dani. Dos goles que ha metido en el partido de Gravesen. Y uno creo que ha marcado en el de Daniel Aguilar y Paco Bulnes. Sí. Además, evidentemente, todo lo que habrá aportado Vinicius, aparte de los goles, que han sido unos cuantos. Nada más por nuestra parte. Hemos disfrutado de esta jornada y, como os decíamos, antes de irnos, tenemos que repasar el top 5 de Orange. Vamos a verlo. Empezamos en la posición número 5. Tenemos esta jugada del partido entre Paco Bulnes y Dani Aguilar. ¡Puah! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo! De Paquito, qué bien que lo hizo ahí. Número 4 de Orange, el balón que iba a ser para Ronaldo Nazario. Pase en profundidad y vaya maravilla de Luis Suárez. Sí, desde su casa, que tiró el francotirador, el charrúa, fíjate, desde dónde la mete. Número 3. Vamos a ver qué ha elegido Orange aquí. En este caso, triangulación. Qué bien Vinicius, cómo se revolvía, tornado y patapam. Golazo tremendo. Número 2 del día de hoy va a ser el gol de Javier Luis Suárez hoy con el exterior. ¡Qué barbaridad el gol de Javier! Que se levantaba de la silla. Bah, ¡qué mito, Javier! Ojalá vuelva en la siguiente jornada porque ahora ya no me pierdo ni uno de sus encuentros. Son emocionantísimos. Y la mejor jugada, evidentemente, ha sido esta. Tremendo zapatazo de Vinicius Junior, si no me equivoco, de primeras, time finishing en verde y golazo. Golazo de Javier. Este era el top 5 de Orange. Y ahora sí que sí, gracias a todos por seguirnos desde casa. Gracias a todos también por hacer posible este streaming y a los jugadores que nos han dado un gran espectáculo. También gracias a ti, Capo, por acompañarnos. Otra semana más. Nos vemos dentro de dos jueves. Pasen buena semana. Adiós, buenas noches. Chao. We'll be right back.
Sofía es utilizar la tecnología para crear lo que nadie ha escuchado nunca. Como recibir en tu móvil el dinero que ganas con la cuenta 123. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Esta es una canción que habla de todas las personas que no se conforman. De todas las personas que no se conforman con una relación cualquiera. Hay un love solo para ti. Personaliza el tuyo. Orange. Si lo tuyo es el mundo gamer, personaliza tu love y llévate esta PlayStation 4 Slim de 1 tera con dos mundos a partir de 12 euros al mes. Orange. Lucky, lucky, lucky me. I'm a lucky son of a gun. I work 8 hours asleep, 8 hours to live. Ese es un tipo con suerte. Es curioso. Cuanto más duro trabajas, más suerte tienes. Nuevo Hyundai Tucson, híbrido con etiqueta eco. Llévatelo desde 190 euros al mes. Hyundai. Cuando mi hermano se sacó el carnet de coche, hasta ese momento siempre conducía yo al aeropuerto. Ahí había la guerra. ¿Quién conduce? Tú y yo. Venga, va, piedra, papel, tijera. Con Allianz Auto estarás seguro, conduzca quien conduzca. Allianz, déjanos apoyarte. ¿En carretera no? No. No. Soy más de ir... O sea, no.